no cerveza. ¿Cómo te vas a decir? ¿Cómo te retaron? ¡Guárdate aquí! ¡Ah, Alberto! ¡Oye, Walter, Leyrini! ¡Ellos le llevan toda la chela! ¡Oye, Tato, la Juliana, ¿dónde está? Ya se fue. Está diciéndole, causa, métete por el cruce y se chura, que tanto te van a conocer. ¿A quién es? A Bayo, en el escenario, ¿cómo has podido observar desde ahí, desde el escenario? ¿Tú has podido observar alguna persona que ha iniciado todo esto? ¿Qué nos pueden narrar? Pues cuéntanos. La verdad que ha sido bastante gente que ha estado y solo veía las botellas que salían. Bueno, yo hemos estado queriendo tratar de apaciguar las cosas, hemos resistido en el escenario hasta que ya no se ha podido con tanta botella que llegaba y hemos tenido que bajarnos. Y bueno, ahí la verdad que estaba yo abajo del escenario, me han perseguido, me tenía que correr, me tenía que sacar la camisa, gracias más bien a las personas que nos respaldan y la verdad que me subieron a un carro y nos han llevado cerca de la orilla de la playa y bueno, me regalaron este polo que ahorita lo tengo puesto. Venimos la verdad que muy nerviosos y bueno, está de más decir que nosotros somos los responsables, pero quiero que sepan que también hemos sido estafados nosotros. Ustedes como orquesta se deben a Sechura, ustedes son sechuranos, claro. ¿Asumen una responsabilidad? Claro, o sea, la responsabilidad está de nosotros, porque ¿quién es el que hace lo de la única, ¿no? Y bueno, pero nosotros quiero que sepan también que nos han visto la cara, porque nos decían, incluso hay mensajes que ustedes más adelante lo van a ver, bueno, las imágenes, y están que decían, venimos por Piura, veníamos, que se nos ha retrasado el vuelo en Pucallpa, que ya llegamos a Piura, que estamos aquí entrando a Sechura, incluso mi papá estaba esperándolo, con un patrullero de la policía estaba esperándolo, y bueno, no llegaban, el pata dijo, no, se me acabó la batería del celular, ya estamos llegando, eso es lo bueno, que ya estamos llegando, pero se me va a acabar mi batería. Y lo hemos estado llamando, no nos contestaba, no sabíamos nada. Y nosotros qué hacíamos con tanta presión, los nervios y todo. Bueno, ¿aproximadamente cuántas personas tienes conocimiento, cuántas personas han estado dentro de cerca de 2.000 personas han estado dentro. 2.000 personas. Ya claro, incluso a la hora que se ha armado todo, han robado la cantina cerca. Hay uno como de 250 cajas algo por promedio de 20 mil soles robadas y que le han saqueado toda la cantina, o sea, han sacado toda la plata. ¿El dinero de las entradas? El dinero de las entradas, menos mal que la señorita ya se había ido antes del que me pusiera, pero igual la cantina son cerca de 20 mil soles y todo, y nosotros tenemos que asumir, bueno, la plata es... Bien, Giancarlo, cuéntanos, ¿qué es lo que tú has podido observar en el momento? Se dice que ha habido balaceras, se dice también que ha habido lanzamiento de botellas, tú has podido observar a alguna persona que ha sido agredida. Tenemos conocimiento de que también los integrantes habrían sufrido también golpes, que les han lanzado piedras, botellas, ¿es cierto? Sí, bueno,
hay personas que, no sé, que tienen en la cabeza, que atentan con personas que van con sus hijos. Bueno, gracias a Dios no pasó nada. Tuvo un amigo, el cantante Lorenzo Palacios, estaba con su hija y iba corriendo porque lo iban persiguiendo personas, y él iba con su hija, y eso es lo que me da cólera, porque no puede, porque se tratan de... No ven lo que puede... Ajá, eso no puede observar que le han caído piedras. Somos hombres, nosotros podemos, pero contra nuestras hijas, es un poco doloroso. Y bueno, tengo un amigo que toca la batería, él sí está, tiene un corte acá y en la pierna también le han tirado botellas y está roto. Bueno, ya ha sido atendido, gracias a Dios, y él ahorita está bien. También tenemos a la cantante, que así tenía un pequeño rasguño, pero bueno, cosa leve, ¿no? Pero igual está el trauma aparte de ella. Aproximadamente, ¿en qué momento sucede ya al final? ¿En qué momento, hasta qué horas tenían pensado terminar el evento? Nosotros teníamos pensado terminar el evento hasta las 8:30 de la noche. Nos dijeron hasta las 8, pero no sabíamos hasta qué hora iba a llegar estas famosas chicas. Y bueno, la verdad que está de más decir. Ustedes han estado confiando en este manager que ustedes ya han conocido. Nos cuentan que ya han tenido también otras de estos contratos con él y no les ha fallado. Claro, el manager nos ha traído a Michelle, a Melissa Loza, nos trae a Vania Bludado. Y por cierto, Vania Bludado dijo, no llegó al local, pero estaba en el. Incluso hay un montón de fotos en el Facebook donde está. Llegó al local, pero como estaba un poco bajo el tono, no fue. Pero de ahí todo nos ha cumplido. Hasta el día de hoy es el manager, pero no sé quién tendrá la culpa, si el manager o las artistas. La verdad que nosotros lo que vamos a hacer es poner nuestra denuncia. ¿Ustedes cuáles son las acciones que van a tomar? Vamos a denunciarlo, vamos a ir con todo, porque la verdad que nosotros estamos quedando mal. Y nosotros quiero que llegue este mensaje público al Sechura, que nosotros, no queremos engañarlos. O sea, no vamos a hacer un evento y vamos a decir que vienen tales artistas y al último no vienen. O sea, eso no... Porque nosotros sabemos que... ¿Es la primera vez que les pasa? Es la primera vez que nos pasa, es la primera vez. ¿Ustedes han realizado otros eventos en otros lugares también, han llevado artistas? Claro, nosotros trabajamos por todo el Perú y siempre llevamos artistas, siempre trabajamos con eso. Por eso que está aquí, no sé si se lo han hecho a propósito o no, pero vamos a tomar las cartas. En cuanto a la seguridad que ustedes han debido de prever ahí, ¿ha habido regular personal de seguridad? ¿Han tenido alguna comunicación, coordinación con la policía? La seguridad, han visto 30 personales de seguridad y más el apoyo de la policía, pero con tanta gente tiraba, era incontrolable, la verdad. ¿No? Bueno, está de más decir, las imágenes ustedes han grabado. Bien, en cuanto al establecimiento donde se da el evento, ¿cómo ha sido esa coordinación? ¿Ustedes han pedido el permiso para hacerlo en ese lugar? ¿Han coordinado el cerco que han hecho? ¿Ustedes han tenido una coordinación con respecto al lugar en sí donde se lleva a cabo el evento? Sí, ahí se hacen todos los eventos que hacen. Bueno, han visto garantías, hay permisos, todo. Bueno, eso es lo que te puedo decirte. Sí, ¿con quiénes hacen estas coordinaciones? Nosotros hacemos como todo tipo de bailes, sacamos los permisos a la municipalidad y ellos nos... Uh-huh. ¿Ellos han observado el lugar? ¿Ellos les han dado el terreno? Eso lo voy a coordinar con mi hermano. Yo no tengo mucho tiempo al tanto de eso, uh-huh. Pero sí, bueno, sí hay garantías. Bien, ya Carlos, finalmente, ¿qué le dirías a los amigos de Sechura? Ustedes son una orquesta que está llevando el nombre de Sechura por todo el Perú, ¿por qué no decirlo a nivel internacional? ¿Cuál sería tu mensaje o tus palabras para la provincia de Sechura? Mi mensaje, que lo que ha pasado no estaba en nuestras cuentas. La verdad que nosotros hemos sido engañados al igual que ustedes, pero nosotros nos hacemos responsables de todo, porque al último los que quedan mal somos nosotros, no son el manager ni tanto, pero nosotros vamos a llegar hasta el fondo de esto. Y bueno, pedirle disculpas a todo el pueblo de Sechura. Las cosas que pasan por algo, no sé. Lo único que
lo único que no, yo le puedo decir es que no ha habido ningún contrato en Pucallpa con la señorita Yasmín Pinedo ni la señorita Melissa Loza, porque nosotros hemos averiguado, señor Carlos, nosotros hemos averiguado y ellas no se han presentado en Pucallpa. O sea, todo esto es una mentira, sinceramente, porque usted viera, porque prácticamente nos han estafado. El señor Heiner, mi esposo, no, sino que yo me refiero, usted dice que... Sí. Parece que usted no me está entendiendo. Yo estoy acá en la ciudad de Piura. Yo he venido con mi artista, la única que subió el avión porque el otro perdió el avión de Lima, ¿correcto? O sea, usted me está llamando a mí estafador. No. En este momento le pongo el teléfono. No, señor Carlos. Yo lo que le digo es que nosotros hemos hecho el trato con el señor Heiner. Usted conoce al señor Heiner, ¿no? Ya, entonces yo le hablo de que el señor Heiner es el que nos está quedando mal a nosotros. Si usted me dice que usted está con la señorita Yasmín en Piura, entonces, ¿por qué no? Yo lo que digo es, ¿por qué no han llegado al evento, señor Heiner? Porque usted ya viera había todo. Problemas cuando a la hora que han dateado yo averiguo antes de acercarme. Yo no me puedo arriesgar, están rompiendo las cosas, están golpeando a la gente y yo no voy a subir al escenario al artista. Imposible. Y se lo digo yo, señora. Correcto, no se lo estoy diciendo Jenny Arquizanta, se lo estoy diciendo yo. ¿Y qué solución? Okay. Mire, ahorita nosotros lo que queremos es, ya prácticamente hemos quedado mal, hemos quedado nosotros... Así como la gente de Acechura dice que nosotros somos unos estafadores, porque nosotros le hemos engañado a la gente, porque ellos han entrado, han pagado, y tienen razón. Uno como público tiene toda la razón de reclamar y decir, ¿sabe qué? Nos han estafado, sí, porque realmente mañana la gente se siente engañada. Mando los videos, saludos por los artistas y explicando el porqué, el motivo, el porqué nos han presentado. Así es siempre. Diga, mire, señor Carlos, yo ahorita necesito que el señor Heiner, por favor, me llame a este número y que nos aclare esto de una buena vez. Este número no, el señor Jenner está que lo llama a su esposo. No lo he llamado en ningún momento. Nosotros tenemos los dos celulares, está prendido. Pero yo estoy diciendo que le está marcando. A ver, que lo llame ahorita, por favor, señor Carlos. Discúlpeme que yo le esté llamando a usted. ¿Por qué? Porque con usted he trabajado una vez, dos veces, y de verdad que usted ha sido una persona muy responsable con nosotros, porque nosotros... Y le vuelvo a decir, señora Juliana, yo manejo la cantidad de... Me llama un tal señor Cañas que me dice que soy de Frecuencia Latina, que de amor a amor. Y yo le dije, Rocha, ¿cómo es posible que hoy? Yo le menciono al productor general que es mi amigo y todavía y entra nervioso. No entiendo qué trata. Está pagado, dice. Nosotros, el señor Aguilar. Sí, claro. Ha habido prensa acá de Frecuencia Latina. Sinceramente ha habido mucha prensa acá y ellos han visto todo lo que ha pasado en el evento, de verdad. De esta manera, señora. Sí, a nosotros también nos apena muchísimo, más con la gente de Acechura. Le vuelvo a repetir. Ahorita, señor Carlos, le está timbrando ahorita, señor Heiner. Yo le vuelvo a llamar, por favor. ¿Ya? Ok. Aló, don Walter. Heiner, ¿qué pasó, pucha? Toda la gente está encima mío. Sí, maestro, yo entiendo. Yo también acá con Carlos. Él más mortificado que yo, porque... Cuando digo, yo estaba esperando a Melissa y por Melissa perdió un vuelo, ellos han tomado otro vuelo, han tenido que pagar otros boletos como para no quedar mal con usted, y ellos han llegado tarde y cómo se llama, ya a la hora que hemos llegado nos hicieron estar rompiendo todo y Carlos me dijo, viene a la vuelta, yo no voy a arriesgar ni a mí. Estamos acá en Piura, estamos en Piura, estoy con él está llamando a su esposa. ¿Cómo se llama? Como le digo, nosotros podemos hacer un video de mil disculpas porque nosotros no somos estafadores y no queremos quedar mal con él, con nadie, ni con usted. Aquí el error bien grave es la mentira. Si tú me hubieras dicho, sabes que un vuelo no se programa como un taxi, que llamas un taxi de 5 minutos, un vuelo se programa con tiempo, y si tú me hubieras dicho, sabes que no va a las 2, antes de las 2, o al menos a las 2:30, anunciamos por los altoparlantes que no llegaba y punto, y nosotros suspendíamos el evento o lo hacíamos gratis y no hacíamos que la gente pague. Han visto señoras, niños, niñas que han estado llorando. Eso es lo más que mortifica. Aparte de los daños que se han robado, eso ya queda más allá, pero tú sabes que uno es de Acechura, el pueblo chico, y acá uno queda mal, de verdad, y yo eso es lo que más uno lo siente. Primera vez que nos pasa a nosotros. O sea, yo le digo, como le digo, Carlos ha comprado otros boletos en el aeropuerto para venir. Si yo quisiera estafarlo, maestro, yo fácil le pagaba mi celular y no venía. He venido con mi familia, he venido en el carro,
he venido hasta el aeropuerto, yo estaba esperando desde la hora que me he venido hasta esa hora para recoger a Yasmín. Sí, pero si me hubiera dicho que iban a llegar a las 6:30, a esa hora ya la gente ya reventaba, ya era demasiado tarde. En la hora programada, yo te dije, eran a las 4:30, hasta máximo 5, de 5 a 6, pero ya la hora ya no se podía ya. Pues, ¿qué? Yo qué hago ahorita, ¿qué hago? Toda la gente la tengo encima, de verdad. Walter, ahorita te va a llamar el señor Carlos, te va a llamar a ti, ¿eh? 20 minutos. Okay. Para ver dos, una vez. Okay. Bien, señor Walter, para esto, Clips TV, cuéntenos, usted está hablando de una posible estafa con este manager que usted esto ha tenido este contrato. ¿Qué nos puede manifestar al respecto? Posible, o sea, es una estafa, de verdad. Me siento muy, muy, muy apenado, de verdad, porque venimos trabajando ya casi 15 años y de verdad que nos sentimos muy mal por eso. Son dos artistas que nos quedan mal totalmente, con el señor, el Jenner Crisanta Ríos, con quien hemos tenido contactos. ¿Ustedes ya conocen a este señor? ¿Han trabajado antes con él? Yo he trabajado ya una vez con el señor y, bueno, ¿para qué antes nos quedó bien? Como ustedes de repente han escuchado la conversación, habrá sido por X motivo, ¿no? Pero esto es la mentira, ¿no? De no decirme, va a llegar tarde, entonces yo no hago ya nada, ¿no? Entonces inclusive todo hemos estado comunicando puro teléfono, puro mensaje, porque no se podía hablar en el evento, ¿no? Entonces... Ustedes hablan de un contrato. ¿En el contrato estipula el horario en que tienen que estar acá los artistas? Claro, eso está, que ellos tenían que estar presentarse de 5 a 6, como fue el año pasado con Zully. En este caso no han estado presentes en la hora indicada. No han estado porque inclusive me dice ya aterrizó el avión, ¿a qué horas? Me dice a las 4:55. 4:55, me dice, ya aterrizó el avión a 4:55. Y a pesa hora ya estaba, yo dije, va a llegar a las 6:05, pues no, que se tire. Ya era muy, ya lo veía todo perdido, pues. Ahorita ahora, nomás lo que me queda, pues, denunciarlo. ¿Quién es el señor Carlos? ¿Quién es? No, el señor Carlos es un representante, un amigo muy conocido, pero el señor con el que he hecho el contrato es el señor Jenner Crisanta Ríos. ¿De dónde es este señor? Es de Lima. ¿Qué acciones van a tomar con respecto, porque esto ya es una estafa, no han cumplido lo que estipula el contrato, el horario que tienen que estar acá los artistas? Bueno, tenemos que proceder a denunciar esto, hacer la denuncia contra el señor por la estafa, ¿no? Porque no se puede quedar así, pues, tampoco, imagínate, más uno lee todo lo que ha pasado, ¿no? La gente se ha enardecido, los niños, y bueno... ¿Qué puedo pedir? Pues no tengo la cara de decir, pero mil disculpas a toda la gente. Yo creo que va a haber otra oportunidad, aunque yo sé lo que ahorita siente el pueblo contra uno, pero... Ustedes han podido tomar imágenes, se han podido dar cuenta de realmente la gente que ha estado presente. Los hechuranos nos conocemos, porque también ha habido gente de otros lugares. Sí, yo he visto todo. Yo he visto todo en el escenario. Yo he visto quienes conozco gente, he visto bastante gente... Mucha que paisanos inclusive que nos han roto la parabrisa, yo sé su nombre, sé dónde están, pero eso queda de Dios, porque una parabrisa ya se compra, ¿no? Pero duele mucho porque, o sea, no tienen en cuenta, bueno, la falla está, ¿no? Pero no tienen en cuenta los niños, las botellas que pueden cruzarse a los jóvenes y todo. En cuanto al estado de sus artistas, de los cantantes, ¿qué pueden manifestar? Bueno, ahí están golpeados, uno herido, la cantante le está una herida en la rodilla, el timbalero, bueno, le han puesto puntos, los instrumentos, que son, eso es lo de menos, ¿no? Pero duele mucho, de verdad, que a veces hay gente que sí aprovecha la situación como para romper su... ¿No? ¿Cuánto a la cantina la han saqueado? ¿De cuánto estamos hablando aproximadamente? Bueno, según el cantinero dice que aproximadamente de 200 cajas, ¿no? Ya eso es... Eso se... El dinero es el dinero, eso. No. ¿Ah? Sí, cerca de un aproximado casi de 19 mil a 20 mil soles, un promedio. Sí, sí. Los instrumentos y el teclado, tenemos el teclado, el timbal. Pues lo que más a veces apenas es la vida, ¿no? Los cortes, los daños, las personas.
Bueno, los músicos, los que tienen heridas, la chica, la cantante, el timbalero, Geraldine, el timbalero, y bueno, los músicos, la trompeta también, y bueno, y los muchachos que los han correteado, gente que ha aprovechado de verdad, ha aprovechado de eso y han hecho lo que han querido. Señor Walter, en cuanto a los mensajes que ustedes, ¿en qué momento se dan cuenta que ya estaban de alguna manera incumpliendo, ya no estaban, usted ya empieza a preocuparse? ¿En qué momento? Al momento que me dice ya aterrizó el avión, y cuando ya me dice esto se va a apagar mi celular. Desde que me dijo se me va a apagar mi celular, ahí yo dije ya fue. Cuando me dijo ya eran más o menos 6:15. Sí, lo tengo bien. Contrato, la presentación de que deberían ya subir al escenario. O sea, el contrato estaba para las 5. Sí, a las 5, sí, de 5 a 6. Pero coordinando pudo ser a las 6, de 6 a 7, pero ni a eso se llegó. ¿Ustedes le han depositado dinero? ¿De cuánto estamos hablando de depósito que ustedes han hecho? Claro, acá están los depósitos. Estamos depositando, mira, tenemos 1770, 2800. Acá, o al mismo. Gender, crece. El día quita la fecha, 27 de diciembre de 2013. Crisanta Ríos, Jenner Roberto. Ese es uno y ese es otro. Una transferencia de 1770 también. Crisanta Ríos, Jenner Roberto. Este es un depósito hecho el 3 de enero y el de acá es del 27 de diciembre. El 27 de diciembre, bueno, aparte del depósito de los pasajes, que no lo tengo ahorita. ¿Cuánto depositó? 2.800 más 1.770. Eso es un 50% del... ¿Pero el 50%? Sí, por el 2.800 es $1,000, ¿no? Melissa cobra $2,000 y la Yasmín Pinedo cobra $1,300. Esto finalmente, ¿cuáles serían sus palabras a ustedes? Son una orquesta sechurana, Sechura los aprecia mucho, pero con esto que ha sucedido, bueno, Sechura de alguna manera se siente incómoda. ¿Qué tendría que manifestarle usted? Ustedes están pensando de repente en cómo remediar esto que ha sucedido, porque ustedes han realizado otros eventos, cosa que no ha sucedido un hecho como este. ¿Qué tendría que manifestarle a Sechura? Bueno, las disculpas del caso. Las mil disculpas de verdad por todo lo que ha pasado y no sé, ya pensaremos con la familia qué hacer. De repente no directamente, puede ser indirectamente por ahí esto. Vamos a tratar de remediar. Yo sé que todo está muy mortificado, como yo me siento también, conmigo mismo, porque no debió pasar, pero ya, por cosas del destino me tocó hoy día y... Y ya pues me queda afrontarlo nomás. Mil disculpas, le pido a todos ahí. Acá hay otra gente. Acá hay muchas cosas, muchas versiones, no solamente. En esto, el mundo de este trabajo es un poco difícil, ¿no? Nosotros, yo en parte, justamente yo me mandaron a recoger a la chica. Yo he estado recogiendo a la chica. Yo he llegado cuando ha pasado esto. Yo he visto cómo ha visto gente que... Cómo ha pasado esto, ¿no? A mí me mortifica bastante porque por culpa de un vivo, ¿no? Que sea, nos ha estafado prácticamente. Y como todos nos hemos estado esperando ahí, esperándolo, ya no había otra forma, la verdad que no había otra forma, porque nosotros al menos, yo pienso de que si Walter se entera más adelante que esto no iba a pasar, lo podía hacer gratis, porque la propaganda ya estaba. Nosotros vamos a proceder a denunciarnos penalmente. Mañana vamos a tener fiscalía, voy a ir a Lima. Y esto va a haber novedad, porque esto no puede ser así. Porque nosotros, en este mundo de la música, es un poco difícil. No solo somos una orquesta, somos varios. Yo le dejo bastante, en veces, por apoyar. El pueblo nos ha apoyado mucho y nos sigue apoyando. Y yo le agradezco mucho, ¿no? Porque aquí no hay que decir solo Sechura, porque ha visto mucha gente de todos los sitios, ¿no? Gente que nos estima mucho. Yo voy a eventos, hace poquito hemos estado en Trujillo con más de 5.000 personas, cómo cantan con el amigo Renzo, que por aquí lo he visto. Cuánta cosa apoyamos, cuánta gente, hacemos cruzadas. La única radio que hace cruzadas es Radio WM. A mucha gente le hemos apoyado. ¿No? Y yo he visto gente hoy día, por decir paisanos, que han corrido a pedirle el carro, a quebrarle el parabrisas, ¿no?
tomar algunas acciones con esta gente? No, yo creo que no, porque ese es dinero, el dinero llega, tarde que temprano llega. No, eso no, 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 no me gusta eso, porque eso se construye. Lo que a mí me da pena es por la gente, por los niños, que podían pasar a una desgracia más fatal, ¿no? Y que eso sería lamentable. Acá nosotros, humildemente, yo pido disculpas a este, al pueblo, ¿no? Que esto no va a pasar más. Yo pues voy a tener que tomar las cartas en el asunto y no vamos a seguir cayendo en este vacío. Es como muy, menos mal que no ha sido más nada. El año pasado ustedes constan que hubo una fiesta muy bonita y terminó muy bien. Hoy en día pues nos tocó perder. Hay muchos que aplauden, nosotros tristes, pero hay un Dios que ve todo esto. Y a él nomás le dejamos las cosas.